Bienvenidos a Flamingo Scrap, hoy con ideas para aprovechar tus troqueles, en este caso un troquel de esquinas. ¿Qué cantidad de cosas podemos realizar con ellos? Este es un proyecto para el grupo Zona Scrapera. Por acá están los canales de mis compañeros y recuerda que en la caja de información están los links para que pases y veas sus propuestas. Y ellos son Connie de Connie Decorarte, Diseño y Decoración. Diana Umaña de Fruto de Papel. Annette de Annette Arte y Scrap. Albert de Albert M. Dorca. Jamie de Arte y Estilo. Esther de Polita Scrap. Sagnité de Recortes y Recuerdos Scrapbooking. Vanessa de Scrap Crafting. Y todos juntos somos Zona Scrapera. Para este video la idea es darles varias formas de utilizar un mismo troquel. En este caso yo tengo este troquel que trae 4 piezas y es de esquineros. Bueno, les voy a mostrar otras cositas que pueden realizar con sus esquineros. Hay uno de ellos que miren lo troquelé y salen los cuadritos. Hasta eso lo vamos a utilizar. Vamos a comenzar troquelando lógicamente y necesito esos cuadritos que trae el troquel que está a mano derecha arriba, como unos cubitos, porque me van a servir de ventanitas. Estos son troqueles esquineros con los que normalmente adornamos las esquinas de nuestros proyectos. Y aquí lo que voy a hacer es, por el momento, hacer una casita y un edificio con ellos. Vamos a hacer el techo. Yo estoy realizando los jueves, cada 15 días más o menos, un proyecto que se llama Diario de Navidad, donde estamos documentando la Navidad. Y pues ustedes seguramente muchas ya lo han visto. Para este álbum estoy realizando unas botas. Bueno, voy a aprovechar a decorar una de esas botas con este proyecto, con estas cositas, con estas decoraciones que voy a hacer, ya que tengo estos troqueles. Y como les digo, lo primero que voy a hacer es un edificio. Ya teniendo troquelado el techo, le puse un fondito amarillo debajo para que se vea como si hubieran luces, pero me encuentro este papel que me asemeja como las tejas y dije yo no, este es el preciso. Entonces lo voy a troquelar nuevamente y se lo pongo exactamente encima, para que le dé como un efecto más parecido. Y como ven, con el sobrante que queda del troquel que está a mi mano izquierda, que son unos cuadritos, perfectamente le puedo montar las ventanas a mi edificio. Y bueno, con el mismo sistema vamos a hacer una casita. Me dio por hacerle las ventanas a mano y la puerta. Vamos a ver cómo queda de una manera muy, muy, muy sencilla.
Ya hicimos el techo, sacamos las ventanas con el troquel y ahora vamos a hacer un arco. Estos cuatro troqueles, porque son cuatro, es de un mismo juego, pero son cuatro. Hay una versión que es como el esquinero. Esa versión me va a quedar perfecta para hacer un pinito. Claro que los triángulos también quedan bien. La base la corté, simplemente un rectángulo, y la corté en forma de árbol. Y ya con el troquel hago lo que son las ramas del pino. Pero antes de armar, vamos a cortar unas tiras y vamos a troquelar solamente el borde en esas tiras, porque eso lo vamos a utilizar para hacerle el borde en la parte superior a la bota. Ya enseguida vamos a armar y van a entender mejor el proyecto. Y listo, ya estamos listos, vamos a proceder a armar nuestro proyecto. Vamos a montar el árbol, los edificios y el borde superior de nuestra bota. Y ahora vamos a utilizar este borde, que es como en moritas de uno de esos troqueles de esquinas. Miren, los corté y los vamos a ir pegando de manera que queden como muy, muy parejitos, para que nos armen como un bordado arriba en la esquina de la bota, que se vea la bota completamente decorada. Espero les hayan gustado estas ideas diferentes de cómo usar sus troqueles de esquinas y empiecen a sacarle más partido a todos esos materiales que tenemos. No olviden pasar por los canales de mis compañeros y si les gustó este video, regálenme un like. Acá al final verán unas mini pantallas con los videos de ellos para que le den clic y pasen a ver sus propuestas. Un beso. Chao.